Bueno, estoy en el pueblo, en mi pueblo en Carracedelo. Y bueno, os hice un short hace bastantes días. Y quería hablaros de una de esas plantas que me estoy encontrando mucho por aquí. Una de esas plantas que tiene cierto uso medicinal y que me evoca a recuerdos de la infancia, porque es una planta que mi abuela usaba mucho para curar las verrugas, sobre todo. Y no es otra que la celidonia. Celidonium majus. Bueno, hierba verruguera, celidonia, hierba de las golondrinas. Y bueno, os voy a hablar un poco de ella y os voy a enseñar imágenes para que la podáis reconocer. Bueno, ahora estamos en invierno, no la vais a poder ver con flor ni semillada, porque cuando llega el frío esta pierde las flores y se queda solo su parte vegetativa. Así que nada, os voy a hablar un poco de la celidonia. Me he venido aquí al huerto de mi madre porque, bueno, me he encontrado con una planta de celidonia. Y aquí, bueno, hay una flor todavía y resto del fruto. Fijaos. Bueno, esto es el huerto ya, estamos en invierno, ya veis que lo tiene ya, bueno, quedan las berzas aquí. Pero bueno, aquí tengo, pues, lo que es esta planta de celidonia. Y bueno, en primer lugar, deciros que la celidonia es una planta a la que le encantan los lugares sombríos y de humedad. En la península, bueno, se distribuye por toda Euroasia, pero en la península ibérica la tenemos en prácticamente toda España, menos en el suroeste, que es mucho más seco. Bueno, de la celidonia, ¿qué decir? Bueno, es una planta vivaz, puede llegar a alcanzar 1 metro de altura, está siempre entre 30 y 100 centímetros. Y bueno, los tallos, como podéis ver, son tallos erguidos, van hacia arriba, crecen verticales y se ven muy, muy ramificados estos tallos. Bueno, las hojas, si os dais cuenta, suele tener entre 5 y 7 folíolos. En este caso, bueno, aquí lo veis claramente, veis la hoja que tiene, pues, sus 7 folíolos, pero suele tener entre 5 y 7, es lo más normal. Y la cara inferior, si damos la vuelta, es de un color verde azulado. Si os dais cuenta, es un verde más tirando al azul que el verde intenso que tiene en el haz. Si le damos al envés, veis este color verde azulado. Bueno, aquí podéis ver alguna flor ya. En invierno las pierde. Y bueno, y aquí podéis ver algún fruto. Las características de las flores de la celidonia es que estas no segregan néctar, pero sí polen. Y bueno, este polen que segregan es una floración amarilla muy espectacular y que es muy atrayente de polinizadores, sobre todo en abejas. El fruto, cuando está maduro, explota, por así decirlo, y se disgrega. Esto se llama disiliente, un fruto disiliente. Y bueno, se dispersan las semillas en varias direcciones. Y se dispersan en dos tiempos, lo que se denomina diplocoras a esta dispersión en dos tiempos. Las simientes tienen como una protuberancia carnosa que se llama heliosoma, que no son otra cosa que sustancias de reservas que genera la planta. Y que lo que hace también esas sustancias de reserva, lo que hace es que nos atrae a las hormigas. Es decir, una manera de dispersión es por medio de las hormigas, que cogen las semillas y se la llevan, pues, a los hormigueros. Y esto está genial porque así evita que una misma planta madre, pues, que las semillas compitan entre ellas, las dispersa de esa manera. Aquí podéis ver el fruto ya, lo que os digo, el fruto ya explotado, como ha explotado, ¿vale? Bueno, es una planta que tú la tocas y la rompes fácilmente, ¿vale? Esto no es otra cosa que un método de defensa. Y bueno, fijaos ahí el látex amarillo famoso, ¿vale? Este látex amarillo que segrega es tóxico, ¿vale? Tiene un sabor agrio y es irritante. Este sabor agrio lo que hace es que evita la depredación por parte de herbívoros. Y así la planta, pues bueno, esta planta, que sepáis, como os dije antes, es bastante tóxica. Posee más de 20 alcaloides y para el hombre es muy venenosa. Es decir, si nosotros ingiriésemos 40 gramos de esta planta, pues nos podría dar un paro cardíaco. Vale, en los animales es raro porque evitan alimentarse de ella. Bueno, el nombre de Celidonia, el nombre científico es Chelidonio. Sonaba así, si lo leemos tal cual se escribe, sería Chelidonio. Chelidonio es una palabra griega que significa golondrina.
Y de ahí que le llamen hierba de las golondrinas. ¿Por qué le llamamos hierba de las golondrinas? Porque la llegada de estas coincide con la floración de esta planta. Y también cuando la floración cesa, indica que ya llegan los primeros fríos y la emigración de esta, de este ave. De ahí que ese nombre común sea también hierba de las golondrinas. La celidonia, ya os digo, como os he dicho, es una planta bastante tóxica para el hombre si se consume pues vía oral, por así decirlo. Si la consumes como si fuera una ensalada, lo que os he comentado, 40 gramos sería suficiente para que nos pudiera dar un paro cardíaco. Bueno, también tiene propiedades, por así decirlo, curativas. Ese látex amarillo que os he enseñado antes tiene propiedades cáusticas y sirve para eliminar verrugas. ¿Cómo? Pues bueno, empleando directamente ese látex sobre una verruga, que os enseñaré, y dicen, no, a mí me ha funcionado, mi abuela lo hacía, que si lo haces durante 40 días, la verruga desaparece. Por lo tanto, hay que ser constante, pero también hay otra opción. Podemos sacar la raíz y macerarla en alcohol, y ese alcohol ir usándolo sobre la verruga de manera continua hasta que ésta desaparezca. Por lo tanto, en ese sentido, la celidonia tiene muchas propiedades. Bueno, os voy a enseñar y os voy a hablar más de estas propiedades. Si veis esta celidonia que tenemos aquí, pues bueno, mira, vamos a hacerlo en látex. Vamos a quitarla y veis que, bueno, veis que tengo ahí el látex y tal. ¿Qué más virtudes tiene esta planta? Pues bueno, esta planta tiene propiedades sedantes, analgésicas, antitusivas y antiviral. Pero ya os digo, eso se pueden hacer infusiones, se puede hacer pues también con vapor y demás, y va muy bien. Pero cuidado con la ingesta, que puede ser peligrosa, hay que con una dosis muy, muy floja. Antiguamente se decía que con esta hierba, si ponías una sobre parte de la planta, sobre la cabeza de un enfermo terminal, si este cantaba, quería decir que estaba cercano a la muerte. Bueno, mitos y leyendas de las plantas. Pero os voy a enseñar con este látex lo que, como tengo la desgracia de tener alguna verruga en la mano, cómo habría que aplicarlo y cómo lo aplicaba mi abuela. Bueno, mirad. No sé si lo apreciáis ahí, a ver si se enfoca bien el móvil. Tengo ahí una verruga en el dedo. Y voy a enseñaros cómo proceder a intentar aplicar la celidonia. Bueno, tengo aquí, como podéis ver, el tallico de la hoja. Y lo que hago es aprovechar, bueno, veis que el está como hueco. Es muy, lo que os decía, es una planta muy endeble. ¿Veis aquí que tengo el látex? Pues bueno, simplemente pues ir aplicando este látex en la zona afectada de la verruga. Lo voy tintando de amarillo, que es el color típico del látex que tiene esta planta, fijaos. Al final es como si fuera una micromina, ya es, te deja el dedo tintado, fijaos. Os lo voy a enseñar para que veáis cómo me ha quedado. No sé cómo lo apreciáis. ¿Veis? Me queda el dedo ahí como tintado de amarillo. A ver si me enfoca bien. Ahí. Bueno, es aplicarlo sobre la verruga. Al final, lo que os decía, es como todo, hay que ser constante, hay que hacerlo durante 40 días más aproximadamente. Un mes, 40 días. Yo, mi abuela siempre al mes te da. Pero quitaba. Pero ya os digo, tenéis la otra opción, que es el de la maceración en alcohol. En un alcohol de farmacia, de ese 96 grados. ¿Y en qué consistiría? Pues bueno, consistiría, aquí tengo otra celidonia, no sé si podré, si podemos sacarla. Consistiría en intentar sacarla de raíz, que bueno, que como veis, tiene una raíz de un color así como anaranjado, amarillado, parece una zanahoria. Y sería limpiar esta raíz, cortarla y meterla dentro de una botellita de alcohol de 96. Y bueno, eso ya es más fácil, lo dejé de macerar unos 7 días y estaría listo para aplicar. Y al final también la verruga acabaría con ella. Es otro medio de un método más fácil y que dura más en el tiempo. Pero bueno, antes de acabar el vídeo os contaré más cosas de esta planta.
Bueno, para acabar este vídeo os quiero mostrar que la celidonia se conoce como una planta amiga del hombre. Fijaos por qué, ahora lo vais a ver. Estoy en casa de mi tío, estoy aquí con los perretes. ¿Veis la cantidad de celidonia que va saliendo por ahí? Suele estar muy asociada a los asentamientos humanos y sobre todo suele aparecer en zonas de escombreras. Como veis aquí, aquí está mi tío tirando una casa vieja y fijaos, sale hasta aquí, sale hasta entre los muros. Bueno, luego os enseñaré también aquí casas que están caídas y abandonadas y salen por ahí todas, mira. Fijaos lo que os decía, esta casa está ahí abandonada, bueno, ya está derruida y fijaos como la cantidad de celidonia que hay. Pero bueno, aquí también podéis ver cómo va saliendo en los muros. ¿Veis la cantidad? Pues también casas derruidas y celidonia por aquí. Bueno, ¿qué nos indica la celidonia? La celidonia es una planta bioindicadora también de suelos con un pH alto, ricos en nitrógeno y en materia orgánica. Al final suelos desequilibrados también, porque un exceso de nitrógeno y de materia orgánica, pues oye. La recomendación cuando vemos suelos que están transformándose y tienen la presencia de celidonia es usar compost maduro para corregir pues ese exceso de nitrógeno. Y luego también intentar usar algún cultivo exigente nutricionalmente para que ese nitrógeno lo absorba. Poco más que deciros, una planta curiosa, una planta que es muy tóxica, pero que también a su vez tiene unas propiedades cáusticas que nos pueden ayudar pues para las verrugas. Y bueno, también ya habéis visto una planta bioindicadora de lo que os comento, de pH altos, una planta bioindicadora de la llegada de las golondrinas y de suelos con un porcentaje de materia orgánica bastante alta y nitrógeno bastante alto, es decir, suelos que tienen una materia orgánica muy fresca, no madura, por así decirlo. Bueno, poco más, espero que os haya gustado el vídeo. Subo poco al norte, he subido estas navidades y bueno, quería hacer un vídeo desde aquí porque siempre que subo cuelgo algo. Y creo que los vídeos sobre plantas son curiosos y la celidonia es una planta muy curiosa. Así que nada, entomopáticos, espero que os guste y gracias por estar ahí.